Grab the moment. Lay's, proud partner of the UEFA Champions League.
¡Ah, caramba! Muy bien, un pellizco, un pellizco, un pellizco, un pellizco. Es especial, tus amigos vendrán a celebrar. Es tu cumple y por eso estamos aquí. Que los cumplas muy feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Maite. Cumpleaños feliz, te desean ti, baby. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás, pues tú eres mi refugio.
luna y las estrellas, los ríos cuando pasan por el bosque le agradecen. Toda mi vida es de Cristo. Feroces tiburones, los tigres, elefantes y leones. Hola, bendiciones. Este es nuestro test bíblico para niños. Tendrás 10 segundos para responder cada pregunta. Espero te puedas divertir y aprender mucho más acerca de la Biblia. ¡Empecemos! Primera pregunta. ¿Qué animal se tragó a Jonás? Y la respuesta es un gran pez. La Biblia nos dice en Jonás 1:17... Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Segunda pregunta. ¿Qué mandó hacer Dios a Noé? La respuesta es construir un arca. La Biblia nos habla en Génesis 6 del 1 al 22 que Dios le pidió a Noé construir un arca de madera y que debía llevar en ella a su familia y animales, dos según su especie. Tercera pregunta. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? La respuesta es 12 discípulos. La Biblia nos habla en Mateo 10 del 1 al 4 sobre la elección de los 12 apóstoles. Y en esta cita encontramos los nombres de cada uno de ellos. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llamaba el jardín donde vivió Adán y Eva? La respuesta es el huerto del Edén. Y lo podemos encontrar en Génesis 2:8, que Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Quinta pregunta. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo a sus siervos. Fue escrita por Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y consta de 22 capítulos. Sexta pregunta. ¿Cuál fue el hombre más rico y sabio que ya existió? La respuesta es Salomón. La Biblia nos habla en Primera de Reyes capítulo 3 que Jehová se apareció a Salomón en sueños y dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Lo único que pidió Salomón fue sabiduría para dirigir al pueblo y viendo Dios el corazón de Salomón, le otorgó también riqueza y gloria, de tal manera que no existiera otro rey igual a él. Pregunta 7. ¿Cuántas piedras David tomó del arroyo para enfrentar a Goliat? La respuesta es 5 piedras. Podemos encontrar más acerca de cómo David venció a Goliat en 1 Samuel capítulo 17. Y en el versículo 40 nos habla de que David tomó 5 piedras del arroyo, las puso en su saco pastoril, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esperamos te haya gustado mucho nuestro test bíblico. Seguramente sabías muchas de las respuestas.
Y si no es así, has aprendido algo nuevo el día de hoy. Te invitamos a que puedas compartir estas preguntas con tus familiares y amigos, para que ellos también puedan conocer más acerca de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video.